Escuelas Secundarias Técnicas. ¿Cómo están? Es un gusto saludarlos el día de hoy. Mi compañera Guadalupe Palma y Natalia Stephens de la Comisión Mexicana de Derechos Humanos. Lupita, ¿cómo estás? Hola, Nat. Muy bien. Aquí contentas de regresar nuevamente. Sobre todo porque estamos en el último mes del año, estrenando un nuevo escenario también. Uh-huh. Y pues con toda la actitud de aquí. Exactamente. Bueno, ya estamos en la recta final de este 2019. Creo, ¿no?, que es un muy buen momento para que ustedes puedan revisar, puedan evaluar qué onda, qué ha pasado con sus metas, sus objetivos del año, cómo van, ¿no? Si bajaron de peso, si hicieron ejercicio, leyeron sus 12 libros, qué onda con eso, ¿no? Yo creo que yo sí saldría ahí, yo creo que con un 6, ¿eh? De panzazo, ¿tú? Yo creo que también, o con un 5, reprobada. Pues ahí, entonces, bueno, vamos a echarle ganas esta recta final del año y, bueno, vamos a ponernos las pilas para el próximo 2020. Y justo el día de hoy vamos a ver un tema bien importante que se celebró, que se va a celebrar el día 9 de diciembre. Que, Lupita, ¿cuál es? Es el Día Internacional de la Corrupción. Bueno, anticorrupción, corrupción. Exactamente, es este día que conmemoramos, que hacemos un poco de reflexión acerca de si somos corruptos, si hemos caído en actos de corrupción, ¿no? Tan importante reflexionar porque, a lo mejor no lo tomamos tan en cuenta, ¿no? Pero ahorita vamos a ver más ejemplos, ¿no? Pero pasar la tarea puede ser que caigamos en un acto de corrupción. Y bueno, vamos a ir viendo. Entonces, Lupita, ¿nos puedes ayudar a leer la infografía número 1? Para que veamos de qué se trata la corrupción, qué es, y poner como en común de qué se trata esta palabra. Sí, nuestra primera infografía nos dice: la corrupción refiere en primera instancia a algo que se ha echado a perder o que pasa de un estado de pudrición o perversión, alterándose las propiedades básicas y pasando a ser mucho más turbias y negativas. El término proviene de una combinación de dos palabras en latín, que es romper y corazón. Este sentido metafórico significa justamente la pérdida de la esencia de un objeto o valor. La corrupción no solamente se da entre un civil y un policía o un funcionario público, sino que también se pueden encontrar en la escuela, en el trabajo y en cualquier ámbito donde se desarrollen, trabajen y demás. Exactamente, creo que ahí es importante. Donde haya humanos, ¿no?, donde haya trabajando humanos, puede haber corrupción. Es importante este tema. Y bueno, yo les quiero comentar una estrategia que tenemos desde el año pasado en la Comisión Mexicana de Derechos Humanos, que es la Estrategia Escolar Anticorrupción, por sus siglas EEA, ¿no? Que, bueno, tratamos de dar talleres, conferencias, foros, seminarios a escuelas desde secundarias, preparatorias y universidades en su mayoría, tratando este tema de la corrupción, ¿no?, para que nos hagamos muchísimo más reflexivos de qué estamos haciendo, ¿no? Creo que eso es importante, preguntarnos primero qué estamos haciendo, si estamos siendo corruptos o no. Y por ahí dice el dicho: quien no haya sido corrupto, a lo mejor, pues que tire la primera piedra, ¿no? La realidad es que creo que si nos ponemos a pensar un poco en actos de corrupción, pues hay muchos. Los más conocidos, o los que más vemos, o los que podemos encontrar en cualquier película o comercial, es cuando a lo mejor vamos en el coche, nos pasamos el rojo, ¿no? Llega el policía de tránsito y le damos una mordida, ¿no? Esa yo creo que es la imagen que se nos viene cuando hablamos de corrupción, ¿no? Pero también corrupción es cuando ponemos a algún compañero en el trabajo y no hizo nada, ¿no? Lo ponemos ahí en la portada o ponemos que sí hizo el trabajo, pero ahora sí que ni la impresión sacó. Eso es un tipo de corrupción. Otro tipo de corrupción es cuando a lo mejor el maestro va y no da clases, ¿no?, y da la clase por vista. Eso también es corrupción. Como vemos, hay muchos tipos de corrupción en la escuela, Lupita. Sí, y que también es importante, y es algo que venía pensando, un dicho favorito de Nat es: tanto peca el que mata la vaca como el que le agarra la pata. Exacto. Que siempre nos equivocamos. Pues pasa lo mismo, en el ejemplo que acabas de dar, cuando le das la mordida al policía de tránsito porque te dejó pasar, pues no nada más es corrupto el policía, sino tú que lo estás haciendo desde el inicio,
Que yo creo que eso también es importante. ¿Por qué? Porque nosotros hacemos esos actos, pero creemos que la persona que lo recibe es la única persona que es corrupta. Tú no. Y es completamente diferente. Es corrupta tanto la parte que inicia este, como dar la dádiva al policía, tanto el que la acepta por romper las reglas y las funciones que él tiene que cumplir. Exactamente. Y hay un dato muy interesante de una asociación internacional que se llama Transparencia Internacional, que justo ellos se encargan de hacer un índice, ¿no?, de los países más corruptos en todo el mundo. Pero no en todo el mundo, porque solo participan 180 países, y de estos 180 países podemos ver que México se encuentra en el lugar 138, o sea, si así lo vemos, ¿no?, yo creo que somos de los países más corruptos. Por debajo de nosotros estarán unos 40 y tantos, 50 países. Entonces hay que darnos cuenta también las acciones que estamos llevando, que se aprenden muchas veces en la escuela o se dan en la escuela y se van pasando, se siguen aprendiendo en la vida diaria, ¿no? Cuando a lo mejor en las universidades, ¿no?, algún maestro te pide dinero para que puedas pasar su materia, para que te puedas subir el punto 5, etcétera, todas esas son cuestiones de corrupción. Entonces es importante reflexionar que México se encuentra en el lugar 138 de 180 países. Es un dato ahí importante, ¿no?, que hay. Y bueno, si buscan ustedes en Transparencia Internacional, viene un mapa mundi, ¿no?, como estos que conocemos, y podemos ver que los que están en amarillo o en colores más claros son los países muchísimo menos corruptos, ¿no? Como tal, el color, ¿no?, la escala de color se va haciendo muchísimo más fuerte hasta que llega a una tonalidad roja muy fuerte, así como nuestro mantel del día de hoy. Bueno, pues así se ven. Países muy corruptos aquí en América Latina podemos encontrar como Venezuela, parte de México. Si lo vemos en el mundo, podemos encontrar que toda la parte de África a lo mejor está en color muy rojo. Entonces ahí vamos viendo que la corrupción es un mal. Un mal que no solamente afecta a México, ¿no? Un mal mundial, y que sí estamos haciendo cosas, ¿no?, desde el gobierno, desde las asociaciones civiles y en general la sociedad en general, por prevenir y corregir este tema. Que eso es importante, me gustaría invitarlos a que sí puedan revisar esta fuente que les estamos compartiendo, porque sobre todo porque los lugares, los países en donde no hay tanta corrupción, bueno, pues podemos ver, podemos descubrir qué están haciendo ellos para no ser sujetos o estar cayendo en la corrupción, qué están haciendo ellos y qué podemos aprender nosotros para empezar a combatir esa corrupción que mucho escuchamos, pero que muy poco hacemos. Exactamente, y que hay muchas líneas de trabajo conforme para, bueno, para tratar de erradicar la corrupción. Y recuerden que estamos en su programa Conoce Tus Derechos. Se nos había olvidado pasarles nuestras redes sociales, siempre se las decimos, ¿no? Nuestro Facebook, / Comisión Mexicana de DH, Twitter, @ComexDH, Instagram, Comisión Mexicana de DH. Y también les paso las redes sociales de aquí de la General de Escuelas Secundarias Técnicas, haciendo este pequeño receso. En YouTube, ahí encuentran todo el material, estos programas y todos los demás programas, y es The Gest Media. Su Facebook es @thegest.edu y su Twitter @thegest_media, para que pasen, ¿no?, vean todo el contenido que diariamente están sacando, ¿no?, nuestros compañeros de aquí de la Dirección General de Escuelas Secundarias. Pero también me gustaría comentarles, ¿no?, vamos a ver la infografía, ¿no?, donde se ve muchísimo más a fondo la corrupción dentro de la escuela, ¿no?, que ya les contamos que existe, ¿no?, que es muchísimas veces donde se aprende. Y vamos a la infografía número 2, que dice: cuando en un trabajo en equipo uno de los miembros realiza todo el trabajo y aún así todo el equipo recibe méritos por dicho trabajo. El segundo punto, cuando alguien copia una tarea o un examen, ya sea por acuerdo o no. ¿No? Eso es básico cuando pásame la 2 o pásame la 3 o le avientan el papelito con la respuesta, etc. Ahí estamos cayendo en actos de corrupción. Y también cuando alguien intenta sobornar a un profesor o directivo de la escuela para mejorar su calificación. También, ¿no?, es importante y creo que es muy doloroso porque, bueno, justo estamos tratando con el aprendizaje que nos va a servir
en un futuro, Lupita. Sí, y esto, o sea, me gustaría platicarles una experiencia que tuve en la preparatoria justo con esto que estamos viendo. Y como tú decías, estamos en un proceso constante de aprendizaje en donde los maestros pues tienen esta figura de enseñarnos, de darnos el ejemplo, también nuestra casa. Pero a mí me pasó una ocasión que estábamos en temporada de exámenes, dejé yo mi cuaderno abierto en mi banca, fui al baño y cuando regresé, al momento de calificar, el profesor se dio cuenta que había dos tareas completamente iguales. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, que un compañero había copiado mi tarea, lo pasó y bueno, al final de toda la discusión, el maestro le dio el voto a favor a mi compañero y a mí me canceló la tarea. Entonces creo que tampoco fue justo porque no se dio cuenta realmente de dónde venía la tarea, cuál era la original y cuál era la copia. Y bueno, en resumen fue que prefirió darle la razón a él porque era su favorito. Híjole. Entonces pues también es muy lamentable que tú como docente también que nos estás viendo, pues tengas esas diferencias o poco criterio para saber de quién sí es la tarea, preguntar, no sé, a ver, dime tú de dónde la sacaste o demás, para darse cuenta realmente de dónde viene, pero... Qué feo que pase eso también en la escuela. Pues fíjense qué triste caso, ¿no? De ahí Lupita ya sacó un cero en esa tarea, se fue con cero o sin participación. Entonces ustedes también cuéntenos si han sido partícipes a lo mejor, ¿no? Muy apenados de esta cuestión de la corrupción, ¿no? Ahí, o si saben, ¿no? También a lo mejor de actos de corrupción, ¿no? Que hayan visto, etcétera. Muchísimas veces también... las podemos ver, ¿no? En películas, en series, etcétera, que es muy, muy retratada la corrupción. La corrupción, sí, y también importante mencionarlos en esta estrategia anticorrupción que tenemos en la comisión, los foros que hemos impartido y demás. Es impresionante ver a los chicos darse cuenta y decir, ¡ay! No sabía que copiarle la tarea era corrupción, no sabía que pagarle a mi maestro era corrupción, pero justo dándonos cuenta que estas pequeñas acciones nos llevan a ser personas corruptas, es como podemos empezar a generar el cambio, dentro de la escuela, lo que hacemos todos los días, dentro de nuestra casa también, porque por supuesto podemos ver actos de corrupción en nuestro trabajo muchísimo y pues bueno, en todas las acciones que pues nos involucren a todos como ciudadanía. Exactamente, hay que ser muchísimo más conscientes de cuando estamos cayendo en ámbitos de corrupción, ¿no? La corrupción también, recordemos, que viola los derechos humanos, ¿no? Cuando nosotros corrompemos a alguien, corrompemos algo, estamos violando el derecho humano de otra persona a recibir buena educación, un buen trabajo, a la cuestión de la salud, etcétera. Es importante reflexionarlo y verlo desde ese punto de vista. Y bueno, como ven, tenemos aquí sobre la mesa nuestras agendas anticorrupción que vienen desde el 2018 hasta el 2021. Entonces, bueno, pensamos dejar unas aquí en The Gest, ¿no? Por si las quieren, o también escribirnos y podemos hacerles llegar algunas agendas. Estas agendas, ¿no? Como ya lo mostraba mi compañera Lupita, ¿no? Viene Agenda Anticorrupción 2018-2021, viene como tal todos los meses, etcétera, ¿no? Pero también algo muy importante que me parece que está padrísimo es que cada 6 meses te hace una autoevaluación, puedes hacer tú una autoevaluación de qué tan corrupto o qué tan corrupta eres, ¿no? Si has caído en casos de corrupción, bueno, aquí los puedes ir tachando, los puedes ir revisando, etcétera. Entonces, creo que es una muy buena estrategia, una revista buenísima, perdón, una agenda buenísima, donde les ayuda un poco a esto, ya lo encontró Lupita por acá, ¿no? Que aquí tenemos, ¿qué tanto sabes de la transparencia? Que como bien saben ustedes, la transparencia apoya mucho, ayuda muchísimo a eliminar, ¿no? O a contrarrestar desde cierto punto la corrupción. Aquí, 6 meses, 6 acciones para proteger mis datos personales, ¿no? Que también es una cuestión muy importante. Entonces, todavía tiene esta agenda 2 años de vida, ¿no? Todo 2020 y todo 2021. Vamos a dejar unas aquí en la dirección general de escuelas secundarias. Y si ustedes llegaran a querer una, son totalmente gratuitas, nos pueden escribir ahí a nuestras redes sociales, a las redes sociales de la comisión. Bueno, con gusto
les podremos regalar algunas. ¿Y con qué seguimos, Lupita? Pues bueno, vamos a leer la infografía número 3 ya para ir cerrando este tema. Y bueno, son algunos tips que tenemos para empezar con esta cultura del combate a la corrupción. El primero, pues bueno, tenemos que empezar a fomentar la transparencia y la ética en los jóvenes, incentivar a la participación de los jóvenes, que eso también es importante en la toma de decisiones, educar a los estudiantes en el respeto por las leyes y las instituciones, que eso también es muy importante, y fomentar una educación en valores también, que es esto que vemos siempre en la escuela, formación cívica y ética, que ahora ya no sé si existe o no existe con esto de que va y viene y regresa. Y bueno, esos serían como algunos de los puntos más importantes para empezar con esta cultura al combate a la corrupción. Exactamente, y a lo mejor cuéntenos ustedes en su salón cómo combaten, ¿no?, la corrupción, qué es lo que hacen para tratar de eliminar, de contrarrestar, de aminorar, ¿no?, este cáncer social, ¿no?, que así lo vemos, ¿no?, que es la corrupción, que se gasta muchísimo dinero, se va muchísimo dinero, los recursos no llegan a las personas que realmente lo necesitan, etc. Entonces, bueno, sí creo, ¿no? Sí creemos en la comisión, desde que realizamos esta estrategia escolar anticorrupción, que desde la escuela se puede combatir este tema. Ahí les dejamos los tips, ¿no? Fomentar una educación en valores, ¿no?, que es tan importante, la cuestión de la transparencia también, ¿no?, que ya lo veíamos, que es una parte de nuestra agenda, ¿no? Trata nada más de la cuestión de la transparencia. A ver, ¿por qué? Y que ya lo hemos visto también aquí en su programa, Conoce de tus Derechos, ¿no? La cuestión de la transparencia de los datos, saber guardar qué fotografías sí, qué fotografías no, qué ponemos en redes sociales, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto también conlleva la transparencia. Sí, muy bien. Y también, bueno, importantísimo, que ya todo es importante, ¿verdad? Pero también es importante que no nada más se queden con lo que nosotros mencionamos en este video, sino que también tengan esa sensación, esa curiosidad, ese interés por buscar. Hay muchas fuentes, ya Nat nos comentó alguna, pero estoy segura que si ustedes buscan corrupción, anticorrupción, van a encontrar muchísimas cosas en internet, notas, en revistas, páginas y demás, asociaciones que están haciendo algo para combatir la corrupción, los mismos organismos. Pueden encontrar mucha información con la cual pueden nutrirse y sobre todo pues pueden sacar mucho más recomendaciones para empezar a combatir la corrupción. Pues ahí les dejamos ahí las recomendaciones, ¿no? Traten de participar, jóvenes, los invitamos a que participen, desde a lo mejor ser el jefe de grupo, participar con demás chicos en su colonia, etcétera. La participación también promueve y conlleva mucho al fortalecimiento de la sociedad y también a la cuestión de la rendición de cuentas, que es tan importante para aminorar la corrupción. Y se nos está acabando el tiempo, Lupita, ya nos indicaron acá nuestros compañeros. Y bueno, les damos las gracias al doctor José Abel Flores, presidente de la Comisión Mexicana de Derechos Humanos, y al licenciado Ernesto Gutiérrez Garcés, director general de Educación Secundaria Técnica, y bueno, a todos mis compañeros y aquí al equipo de GESTV. Pues muchísimas gracias. La próxima semana tendremos como tal nuestro programa final, ¿no?, donde les desearemos muchísimo éxito en el 2020, ¿no? No estoy segura de que traigamos nuestras uvas, ¿no?, pero seguro será un programa bastante padre. Nos despedimos, nos vemos la próxima. Adiós, Lupita. Adiós. Nos vemos la próxima.